sirena, sabor vainilla. Quería preguntar, ¿alguien va a presentar al maestro? Me parece que usted, porque, ajá, usted, perdón, yo tenía el dato de que usted, pero si no, ¿lo quiere que lo cheque rapidísimo con Yuli? Está bien, digo, aquí tengo la preparada la semblanza que le pedí en los días anteriores, entonces no hay problema, nada más no sabía si alguien más iba a intervenir. Ah, ya, yo creo que sí, mejor mejor usted, porque lo que pasa es que también le mandé mensaje a Yuli hace unos cuantos minutos, no me ha contestado, entonces tengo miedo que nos deje aquí esperando o algo así. Solo. Nada más, bueno, igual para el tema entonces, si usted va a iniciar con la presentación, solo sería bueno decir el nombre del programa y de la institución, en este caso sería la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria. Le da la bienvenida al profesor Luis Benítez, chalala, y ya comenzaríamos con la semblanza. Perdón, okay. Otra cosa que me interesa mucho que se diga, digo, puede ser al final, está perfecto, nada más como un recordatorio, si nos pueden ayudar a decirles que nos sigan en redes sociales. La red social es Cultura UMSNH, la voy a dejar ahí en el chat para que quede ahí, y estamos en Facebook, bueno, ahí le voy diciendo en qué redes, pero lo dejo ahí en el chat. Súper, muchas gracias. Oye, ¿esta grabación podría tenerla yo después para mis reportes de la beca? Sí, claro, sin problema. Sí, súper, se las hago muchas llegar. Gracias. No, nada. De todos modos, también queda en Facebook y esa queda pues instantáneamente. Ya la grabación también la voy a subir a YouTube y ah, ahí perfecto. Quedaría. Pero de cualquier manera, si quiere el archivo en crudo, por así decirlo. Por favor, sí, por favor. Con mucho gusto. Si qué quiere, amable, final, muchas gracias. Al final le pregunto su correo y se la mando. Órale, pues. Perfecto, super. Pues vamos a comenzar con el contador y okay. Recordemos, termina el contador y damos inicio, ¿vale? Súper. Muy bien. Perfecto. Entonces ya no hablamos, adiós, adiós. Ya no. Pero aquí en el chat ahí estamos al contacto, ¿vale? Ahora pues. Ahí. Gracias, bye.
Buenas tardes a todos. Hoy la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de su Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, tiene el gusto de presentarles al maestro Luis Benítez Alba. El maestro Luis Benítez Alba, originario de la Ciudad de México, es egresado con honores de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la cátedra de Juan Carlos Laguna y José Luis Segura. Posteriormente asistió a la Académie de Musique et Théâtre Prince Ranier de Mónaco, donde estudió bajo la guía de Luc van der Poel y obtuvo el diploma de TIT musical del año 2017 a 2018. Realizó estudios de maestría con Eliot Fisk en la Universidad Mozarteum de Salzburgo en Austria. En el año 2020 fue uno de los 6 instrumentistas seleccionados para participar en la prestigiosa Cátedra Extraordinaria Eduardo Mata de la UNAM. Actualmente, durante este año 2021, es beneficiario del programa de creadores escénicos categoría B del FONCA con el proyecto Sonatas para Guitarra, Evolución de la Forma desde la Nueva España del siglo XVIII hasta el México actual. Entonces, a nombre de todos nosotros, le doy la bienvenida al maestro y le pregunto por qué el tema de la sonata, cuál fue el motivo de escoger este proyecto y si nos podría presentar el proyecto mismo. Adelante, maestro. Muchísimas gracias, maestra Eva. Gracias a la Universidad Michoacana también por la invitación. Y bueno, efectivamente la historia es larga en cuanto al origen de este proyecto. La primera vez que yo tuve el FONCA en el año 2015, había hecho un proyecto también de música mexicana, pero con formas más pequeñas, es decir, obras de formato más chico, etc., ¿no? En realidad la inquietud originalmente surge de la primera vez que tengo la oportunidad de estudiar fuera de México y me doy cuenta que en realidad no conozco el repertorio de mi propio país. Dialogando con los diferentes maestros y colegas en el extranjero, pues me doy cuenta que igual que la mayoría de nosotros estudiantes, pues tengo una formación que está centrada y basada en la escuela europea, lo cual es perfectamente normal, yo creo, por la formación clásica, pero que al mismo tiempo, en mi opinión, deja un poco de lado toda esta parte pues de la música, del propio país, de cada persona. Entonces, bueno, esa fue una primera aproximación al repertorio mexicano, ya decía yo, en 2015. Después de eso, bueno, tenía la inquietud de buscar formas más grandes, más ambiciosas, no pequeños preludios, ni piezas sueltas, ni nada, sino de verdad, pues un programa que planteara un reto más grande en términos de, no solo de la forma, sino también de la dificultad técnica, ¿no? Y así es como llegamos a una selección de sonatas que dicho sea de paso van a poder escuchar el próximo jueves a través de las mismas redes de la universidad. Entonces, digamos, esta charla es un pequeño preludio, digamos, al programa de la próxima semana, pero esa es básicamente la razón. Entonces, se podría decir que ya había un trabajo previo enfocado en el repertorio guitarrístico de la música mexicana, y el siguiente paso lógico entonces fue la forma de sonata. Exactamente, exactamente, ah, es exactamente el camino. Y bueno, si me permiten, me gustaría ahora sí entrar un poquito más en materia y quisiera, bueno, decir a todos los que nos están viendo que por favor no duden en escribir los comentarios que tengan y trataré de responder de la mejor manera posible. Yo nada no sé más preciso que sí. Si el público tiene alguna duda o pregunta, pueden hacerlo en el chat de la transmisión en el Facebook Live. Y al final de la sesión haremos un pequeño bloque de respuestas. Ah, excelente, excelente. Sí, porque yo no estoy viendo aquí en el chat de Zoom, no está, ¿verdad? Entonces, a ver, voy a ponerlo aquí en el... No, es a través la transmisión en vivo. Okay, ahí pueden colocar sus preguntas. Sí, ya lo tengo acá, exacto. Y se las hacemos llegar al maestro. Correcto. Muy bien. Bueno, me gustaría comenzar con los antecedentes de la forma sonata en México. México es un país
Muy afortunado respecto al resto de América Latina, porque aquí efectivamente sí que tenemos antecedentes documentales de la forma sonata y a diferencia de otros países donde básicamente la tradición y la transmisión del conocimiento de la guitarra fue de manera oral. Es decir, en la mayoría de los países de Latinoamérica, lo que existe durante el siglo XVII, XVIII y XIX es una enorme tradición de música popular, pero desgraciadamente pocas fuentes documentales. En México no, en México tenemos dos, que son de las que voy a hablar ahora, que nos permiten establecer ya un primer, digamos, un primer antecedente muy, muy, muy directo. El primero, que seguramente algunos de los que nos escuchan ya conocen porque son guitarristas, son las sonatas de Juan Antonio de Vargas y Guzmán. Juan Antonio Vargas y Guzmán no era mexicano, era un compositor español nacido en Cádiz, pero que, como muchos españoles, bueno, vienen a México durante la colonia y se establece en Veracruz. En Veracruz tiene todo un grupo de alumnos, se dedica a dar clases y precisamente en ese contexto crea un libro con 13 sonatinas. El libro en realidad es un libro completamente didáctico, insisto, porque es un libro para dos guitarras o para guitarra y acompañamiento. Es un libro de orden progresivo en el que, supongo yo, el profesor se sentaba junto con el alumno y, bueno, se tocaban pequeñas piezas a dúo. Estas sonatas de Vargas y Guzmán son igual que las sonatas, obviamente, del siglo XVIII europeo y son formas muy simples. Son formas binarias, es decir, una parte A, repetición, una parte B. Y repetición, la parte B normalmente va a estar en la dominante, si estamos en do, va a estar en sol, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si me permiten, me gustaría escuchar un pequeño ejemplo de estas sonatas de Vargas y Guzmán. Entonces voy a intentar compartir aquí la pantalla y vamos a escuchar la sonata número 9 en la versión, efectivamente, para dos guitarras. La versión del próximo jueves va a ser una reducción para guitarra sola. Porque a veces es posible, como la música no es tan complicada, a veces sí se puede hacer en una sola guitarra lo que harían las dos. Entonces voy a intentar compartir esto. A ver, espero no atorarme demasiado. Un segundito. Ok. A ver. Algo está pasando aquí. Ahí está, me parece que ahora sí, lo logré compartir sonido. Ahí se ve, ¿verdad? Ok. Entonces, escuchemos un pedacito de la. Creo que podemos escuchar toda, incluso la sonata 9. Juan Antonio Vargas y Guzmán. Y muy sencillo, una parte A que se repite y una parte B que también se repite. Me detengo aquí un instante porque aquí afortunadamente aparece el nombre original del libro este. Explicación para tocar la guitarra de punteado por música o cifra y reglas útiles para acompañar la parte del bajo divididos en dos tratados, ¿no? Entonces eso, un método de guitarra con acompañamiento. Esta versión es de La Fontegara, que es un grupo de música antigua mexicano radicado aquí en la Ciudad de México. Ahí estamos en re mayor y vamos a pasar a la parte B en la mayor.
aquí, solo como curiosidad, la parte B a veces no se repite, igual que se hace en las sonatas de Scarlatti, hay quien hace dos veces la primera y solo una vez la segunda parte, pero bueno, es cuestión de gustos en la interpretación. Este manuscrito se encontró por primera vez en Chicago. Después se encontró otra copia en el Archivo General de la Nación, aquí en la Ciudad de México, y finalmente se encontró una tercera copia en España, en Oviedo. Entonces ahí se triangulan un poquito las fechas y podemos deducir que efectivamente Vargas y Guzmán, que por cierto no sabemos ni cuándo nació ni cuándo murió, pero bueno, más o menos sabemos cuándo llegó a Veracruz, y efectivamente el método se publica entre 1773 y 1776, ¿no? Ese es el primer antecedente. Bueno, eso es en el siglo XVIII. Después, bueno, no sé si las preguntas las hacemos al final, maestra, o si vamos leyendo algo para no, por si, es decir, para no alejarnos demasiado de la temática, como ustedes me digan. No sé si hay algo por ahí. Como Creo que tú no hay. prefieres. Sí, ¿verdad? Creo que no hay Si, si nada hay todavía. preguntas sobre el tema, por supuesto que se puede responder ahora en el momento, si no, al final, las que queden pendientes, por ejemplo, podemos destinarle Perfecto, un bloque. perfecto. Muy bien, bueno, eso es en el siglo XVIII. Después, en el siglo XIX tenemos otra fuente muy interesante, que es el famoso Cuaderno Sutro, que es tiene una historia muy interesante. A mí me encanta el chisme de estas cosas, porque resulta que había un hombre muy rico, Adolf Sutro, alemán. Después se fue a vivir a Estados Unidos, etcétera. Entonces este hombre se hizo millonario en Estados Unidos y empezó a recorrer un montón de países de todo el mundo, porque tenía la intención de construir una gran biblioteca, ¿no? La Biblioteca de California. En el proceso viene a la Ciudad de México y se encuentra en una librería un cuaderno de música con 81 piezas, ¿no? Entonces va a pasar un montón de cosas. Al final este hombre muere, no se concreta esta idea de hacer una super biblioteca, pero de todas maneras el cuaderno acaba en California. De hecho, actualmente existe la Biblioteca Sutro en honor a precisamente este señor Adolf Sutro, y ahí es donde está este método con 81 piezas, de las cuales 6 son sonatinas. Entonces tenemos 6 sonatinas que no sabemos a ciencia cierta si son escritas en México, en la Nueva España, o si son escritas en España. Es muy probablemente que sea un poquito de todo. Además de las sonatinas, tiene mucha música de salón, es decir, tiene polcas, tiene valses, etcétera, etcétera. Y aquí podemos observar un desarrollo de la forma que es un poquito más elaborado. Lo que quiero decir es que sigue siendo una forma binaria, pero después la parte B va a empezar a tener un poquito más de extensión. Y los temas, el tema 1 y el tema 2, van a estar un poquitito más desarrollados, poquito, no demasiado. Y entonces eso va a ser el antecedente directo de lo que va a ser después la sonata, no como pieza única, sino como alegro de sonata, es decir, lo que conocemos todos y lo que estudiamos en la escuela. Entonces, bueno, también aquí quiero mencionar que este proyecto, si a alguien le interesa específicamente esta parte del cuaderno de música Sutro, esta es el proyecto del Fonca de José Luis Segura, que es colega y amigo. Él está haciendo este mismo año, precisamente, toda la grabación y los conciertos de las 81 piezas de ese cuaderno de música Sutro. Yo solamente tomé las sonatinas porque era lo que me interesaba, pero bueno, ahí dejo el dato. El maestro José Luis está haciéndolo igual con un montón de conciertos y charlas. Entonces, me gustaría que escucháramos ahorita un poco de estas sonatas, sonatinas, mejor dicho. Y entonces, vamos a escuchar la sonatina número 1. Igual, este cuaderno Sutro, igual es de tipo didáctico, porque las piezas sí van en orden progresivo. Entonces, me gustaría escuchar un poquito de la sonatina número 1, que es muy sencilla en do mayor, es bastante simple, que por cierto también está en el programa del próximo jueves. Y después me gustaría escuchar la sonatina número 4, que requiere ya otro tipo de elementos técnicos. De más virtuosismo, diría yo. Pero insisto, la forma hasta este punto, aunque está un poquito más desarrollada, sigue siendo completamente binaria. Entonces, vamos a ver si encuentro aquí la sonatina número 1. Okay. Thank you.
Es material completamente nuevo. Esta primera grabación es apenas del año pasado. Entonces, realmente es música que no se ha difundido demasiado. Esa es la parte B, desde luego. Aquí me detengo un segundito porque aquí es donde pasa eso que estaba yo diciendo. Es decir, esta es la parte B, pero tenemos un regreso a la parte A, algo que podríamos llamar equivalente a la reexposición. Entonces estaríamos en la forma ya primitiva de la forma del allegro de sonata, ¿no? Y terminamos. Eso sí va a repetir la parte B, etcétera, ¿no? Okay. Ahora pasemos brevemente a la sonatina número 4 en mi mayor, donde sí que hay una dificultad técnica mucho mayor, ¿no? Entonces podemos ver la finalidad didáctica de este, ni siquiera sé si llamarlo libro, porque puede que sea un compendio más bien, o sea, puede que sea una serie de uno de estos métodos que hacen los maestros para trabajar con los alumnos, donde se incluyen varias piezas de distintos autores, pero no estamos seguros, ¿no? Es completamente, es un mundo por descubrir. Notablemente más difícil que la anterior. Esto también, vamos a escucharlo el próximo jueves. No les puse mis versiones para que sea sorpresa, entonces vamos a... Este tipo de campanelas, es decir, son técnicas diversas. Etcétera, etcétera. Es así como va a continuar.
Ahora, yo también veo en esto una posibilidad de tipo pedagógico para nosotros como maestros de guitarra actualmente, ¿no? Es decir, sí habría en estas pequeñas sonatinas de nivel intermedia o básica, pues una posibilidad, digamos, para los alumnos. Es decir, pienso que podríamos explorar otro tipo de repertorios y no hacer siempre, siempre lo mismo. Lo lanzo un poco como provocación para los que nos estén viendo, tratar siempre de explorar, ¿no? Bien. Después de esto vamos a tener un periodo donde no hay demasiada información, prácticamente hasta Ponce. Y eso se debe a muchas cosas. No es que no hubiera música para guitarra, más bien el interés estaba puesto en otro tipo de cosas. Teníamos más bien, ya decía, un montón de música de salón, un montón de mazurcas, vals, polcas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es Perdón, a lo asunto mejor de... también podríamos decir que retribuyó la inclinación hacia la cultura europea, ¿no? Justo en la segunda mitad, por ejemplo, del siglo XIX, había cierta preferencia hacia música de otros lados, ¿no? Que de tierras Exactamente. mexicanas. De otros lados y de otros instrumentos también, porque o sea, era más bien pues el piano, la música de cámara o el violín, igual que pasó en Europa, ¿no? Y aquí como somos afortunados de tener estas pequeñas piezas de guitarra, que no era un... Bueno, es un poco contradictorio porque era un instrumento muy popular, como siempre ha sido y como sigue siendo, pero no documentado, ¿no? Es decir, no era un instrumento de la alta aristocracia mexicana, ¿no? Que era más bien, se había afrancesado al final del siglo XIX, entonces, bueno, era piano, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto nos lleva precisamente a la siguiente parte de la evolución de las sonatas mexicanas, que es justamente, insisto, con la relación de Ponce y Segovia. Es una cosa, fue tan importante para, creo que para el mundo completo. Y eso va a ocurrir cuando Segovia viene a México y conoce a Ponce, etcétera, etcétera. Y eso va a desembocar en la escritura de la Sonata Mexicana para guitarra, que en realidad es la sonata número uno, de 1926, si no recuerdo mal. Y esa es importantísima porque no solo es la primera sonata para guitarra escrita en México, es la primera sonata escrita para la guitarra en todo el mundo, en el siglo XX, quiero decir. Entonces, y aquí sí, quiero detenerme un poquito más porque la forma sonata de Ponce es la forma canónica, o sea, es la forma que aprendemos todos en el conservatorio, en la universidad. Para los que nos están viendo y a lo mejor no son músicos, describo brevemente qué es la forma sonata, el allegro de sonata. El allegro de sonata es una forma en la que tenemos dos temas, un tema A y un tema B, que después van a entrar en conflicto en una cosa que se llama desarrollo. Y después van a repetirse con ciertas variantes, digamos. Permítanme tocar un pedacito de la sonata 3 de Manuel Ponce. Entonces, vamos a tener un tema A. Los que no son músicos podrían pensarlo como una pequeña melodía o una pequeña tonadita o lo que sea, ¿no? Es decir, lo que va a iniciar la sonata, ¿no? Etcétera, etcétera. Después vamos a tener un tema B, que normalmente es un tema que contrasta o está en el quinto grado. Es muy sencillo, si lo primero empezó en re, pues este va a ser re, mi, fa, sol, la, cinco notas arriba, ¿no? Después van a pasar un montón de cosas, como en 7 minutos de música, y después vamos a regresar al tema A, otra vez. Pero en lugar después de ir a la, me voy a quedar en re. Es decir, lo que había hecho en la, que era esta figura, ahora se va a convertir en esto. Ahora cómo va exactamente, pero esa es la idea, ¿no? Lo que se había movido la primera vez ya no se mueve en la segunda. Y después vienen otra serie de cosas más técnicas, pero más allá de eso, es decir, más allá de la definición teórica, lo que quisiera mencionar aquí es la importancia
casi filosófica que tiene la forma sonata, no solo en la música de guitarra, sino en la evolución de toda la música occidental. Todas las sinfonías que hemos escuchado, todas las sonatas, todos los cuartetos de cuerdas, todos están basados en en el allegro de sonata. Y aquí me gustaría rescatar un poco algunos pensamientos de Enrico Fubini, que es un autor italiano, obviamente. Y él es interesante porque hace un paralelismo entre la forma sonata y la evolución del pensamiento filosófico. Es decir, para Fubini la forma sonata es, digamos, cuando la música alcanza la mayoría de edad. Porque lo que ocurre antes es que la música instrumental estaba un poco relegada a un segundo término, es decir, lo que tenía la importancia en términos musicales en el siglo XVII y XVIII era la música vocal, la ópera o el melodrama. Conocemos todos la evolución de la ópera barroca y cómo se tenían ideales estéticos muy altos, es decir, lo que se quería era buscar traer a la actualidad del drama griego y traer toda la complejidad de las temáticas, de las altas temáticas, es decir, la música como experiencia total, la música combinada con la poesía dentro del canto, combinada con las artes escénicas, etcétera, ¿no? Es decir, esta especie de síntesis de la ópera como la música, la experiencia artística definitiva o algo así. En ese sentido, la música instrumental estaba como, no es que fuera frívola, pero se consideraba menos seria. Entonces, lo que va a ocurrir con el desarrollo del allegro de sonata es que para Fubini, por ejemplo, y yo estoy de acuerdo con esa idea, es que la música por primera vez va a tener no solo un elemento decorativo, sino que va a tener un elemento de sintaxis musical. Es decir, va a tener una propia lógica. Estas cosas que yo explicaba, que si el tema A, que si el tema B, lo que van a producir para nosotros inconscientemente es una especie de desarrollo textual. Es como si estuviéramos leyendo una gran historia, como si estuviéramos leyendo un gran libro. Ese es el equivalente y ese es el encanto de la forma sonata. Que aunque nosotros no sepamos de música, esta información, estos sonidos están organizados de tal manera que van a permitirnos tener una idea más global. Es como si, insisto, como si nos hubieran dicho toda una trama de eventos interesantes que se van a resolver, que un personaje va a tener cierto desarrollo y luego, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, habría una importancia de tipo, insisto, casi filosófico dentro del allegro de sonata, ¿no? Y aquí, bueno, tenemos a Ponce, que ya más que mexicano es una figura ya mundial, yo diría, ¿no? Afortunadamente. Internacional, exactamente. Exactamente. Perdón, yo interrumpo nada más ligeramente. Ulises Jacobo nos pregunta cuál sería el periodo dorado de las sonatas mexicanas. Si se refiere a las sonatas mexicanas para guitarra, todavía no hemos llegado al periodo dorado. ¿O opinas Exacto. otra cosa? No, yo estoy completamente de acuerdo con eso, porque de hecho eso lo iba a decir un poquito más adelante, y es que es cierto que ya en el siglo XX tenemos Ponce, ¿no? Pero una vez que fallece Ponce y Segovia también, entonces tenemos otra vez un periodo de escasez, como que a los compositores no les interesa demasiado abordar estas formas. Entonces va a ser hasta finales del siglo XX, prácticamente en los últimos 15 años del siglo XX, desde el 86, que es cuando Samuel Siman escribe la sonata para guitarra, y en la década de los 90 hay como 10 más o menos, y ahorita una que otra. Pero yo coincido completamente, no hemos llegado o sea, no es como el piano, ¿no? Que Beethoven tiene, no sé cuántos tiene, 32 creo, ¿no? Entonces, no, para nada estamos cerca de eso, aunque yo creo que hay ejemplos valiosísimos, ¿no? Como la sonata mexicana, como esta sonata 3, bueno, todo lo de Ponce, y algunas otras que vamos a mencionar aquí más adelante. No sé si hay alguna otra. No, podemos seguir. Nada más quería, no quería dejar de lado esa pregunta para que el Claro. público sepa que el periodo dorado está por venir. Claro, ese hay que construirlo. Entonces, a ver, me detengo tantito nada más para escuchar esta sonata mexicana, referencial, por si alguien no la conoce. Y vamos a escuchar la versión del propio Segovia que... comerciales. La versión de Segovia que, bueno, finalmente está dedicada a él y esto. Hasta donde yo sé, la sonata no se llama... O sea, mexicana se lo puso Segovia como... la sonata es la sonata 1, ¿no?
No tenía el título de mexicana, pero bueno. Y bueno, aquí hay otra serie de elementos de tipo estilístico o de lenguaje donde, bueno, Ponce ya había ido a París. Entonces ya está, es un lenguaje que es mucho más cercano a lo que estaba pasando en Europa, acordes más interesantes, armonías no resueltas, etcétera, etcétera, pero no me detengo demasiado en eso. Entonces, escuchemos un pedacito del primer movimiento de la Sonata Mexicana solo para despertarles curiosidad. Si alguien quiere la playlist que hice, puede pedirla con mucho gusto y se las mandamos para que tengan la información. E insisto, estas sonatas de Ponce son sonatas con toda la regla, pues son sonatas con la forma de manual prácticamente, ¿no? La forma más académica. Además es curioso, pero creo que esta no se toca demasiado, maestra. No sé usted qué opina. A mí me parece que no se toca tanto. Yo creo que en ese sentido está más tocada la sonata 3 precisamente, ¿no? Creo que Exacto, esa se sí. ganó como el lugar privilegiado, diría yo, entre las sonatas de Manuel M. Ponce. Veo que el tema del periodo dorado soltó la polémica aquí el maestro Héctor Sí, sí, Alonso Cruz sí. Cardoso, le mandamos muchos saludos. Sí, ya lo estoy Dice que leyendo. para él pues sería el siglo XX hasta que llegue algo que demuestre lo contrario. Yo me atrevo a decir que tiene razón en el sentido de que podríamos considerarlo como periodo dorado a nivel internacional en el Sí. ámbito de la guitarra, ¿no? Pero como tú bien comentas, en el ámbito mexicano, no agarró tanta fuerza la forma de sonata. ¿Es correcto? Exactamente, y además que, bueno, ya, quizá este es un tema de otra conversación, pero la guitarra sigue siendo un instrumento de guitarristas, ¿no? Parece una obviedad, pues, pero no hay, es decir, yo creo que si a nosotros nos preguntan sobre sonatas para piano, pues tenemos algunas referencias, ¿no? La sonata en si menor de Liszt o todas estas cosas. Yo creo que si a un instrumentista le preguntan por una sonata de guitarra, igual y no sé. Yo creo que más bien nos referíamos a eso, o sea. Creo que más allá de Ponce y de esas cuatro sonatas, no hay mucho más en términos de referencia, pues, si no han todavía llegado a ese punto. Y yo ni siquiera sé si eso vaya a suceder en algún punto, porque creo que la guitarra siempre ha sido un instrumento muy popular con la gente, pero muy impopular en el medio de la música académica, ¿no? Lo que sea que eso signifique. Pero bueno, saludos al querido Héctor, hace mucho que no nos vemos, qué bueno que estás aquí escuchando. Por cierto, si digo alguna tontería es porque me vacunaron hace poco, entonces no estoy pensando tan claramente hoy, ya me siento mejor, pero bueno, entonces, bueno, efectivamente, como decía la maestra, van a pasar un montón de años, bueno, hay algunas sonatas, pero yo las llamaría casi anecdóticas, por ejemplo, hay la sonata de Julián Carrillo que usa microtonos. También hay una sonata de Nicandro Tamés que ni siquiera conocemos y está perdida, pues. Entonces, es un poquito eso que decíamos, ¿no? Es decir, sí hay sonatas, pero no están a veces ni editadas, mucho menos grabadas, etcétera. Yo te quería hacer Sí. una pregunta porque en el proyecto vi que mencionas la sonata para guitarra de Miguel Bernal Jiménez, Sí. originario, bueno, una figura emblemática, ¿no? De Michoacán, aquí de Morelia también. ¿De dónde obtuviste el dato sobre la sonata Ese es de? un, sí, creo que esa es una equivocación musicológica, me parece, porque yo sabía que hay dos sonatín, o sea, una cosa así,
Pero la Hay realidad es dos que piezas dos pequeñas. piezas, exactamente, Dos piezas dos pequeñas. piezas. Entonces me parece que es una confusión, yo creo que mía, porque no, en realidad no hay. Yo recuerdo haber visto esto mencionado en algún lugar, pero no existe, por más que he buscado, no existe una referencia de esta sonata, ¿no? Lo que sí hay son esas dos piececitas. Y creo que hay incluso varias versiones y esa sí que se publicó. Ojalá que hubiera una sonata de Bernal Jiménez para guitarra, pero no. No hay hasta donde sabemos, ¿no? Entonces fue una confusión musicológica. Sí. Sí, pero es que me llamó la atención Sí, sí, sí. y digo, es una figura muy bien conocida aquí en En Morelia, Michoacán sí, exactamente. y a todos nos gustaría tocarla. Exacto, sí. Eso fue un gran despiste mío, porque eso yo lo puse cuando hice el proyecto del Fonca. Y ya después me di cuenta de que no, de que efectivamente son las dos piezas, ¿no? En fin. En fin. Ok. Después de eso, lo que va a ocurrir es, digamos, no habría una evolución de la sonata en términos de forma, porque tenemos un montón de sonatas, por ejemplo, del maestro Julio César Oliva, que son esencialmente lo mismo, es decir. No solo el allegro de sonata, sino la sonata ya como conjunto de movimientos. Tenemos el primer movimiento que es un allegro de sonata, después un movimiento lento, después el scherzo y después un rondó, ¿no? En ese sentido no habría mucha, decir, no quiero decir que no se avanzó, pero más bien no habría ninguna innovación, ¿no? En este tipo de compositores, que son un montón. Por cierto, aquí quisiera mencionar una fuente importantísima para los interesados en la música mexicana, no solo de la sonata, sino en general, y es un catálogo que hizo un colega norteamericano, Jay Kacherski, que vino a la Facultad de Música en 2008 a hacer estudios precisamente del catálogo de música mexicana, y en esta página. Que además se actualiza constantemente, por cierto, van a encontrar un listado de un montón de obras, de un montón de obras. Es más, si me dan un segundo, podríamos echarle un vistazo rapidísimamente, porque es una gran fuente, al menos de referencia. Algunas partituras se pueden conseguir, otras no tanto, otras de plano, ¿no? Y creo que de ahí saqué eso, maestra. Lo de Bernal Jiménez fue un engaño de este querido colega, porque hay una confusión ahí. A ver, un segundito. Fue el deseo, no Well, engaño, this... el deseo. Sí, porque las dos piezas de Bernal Jiménez, entre sí no tienen ninguna relación. Una sí está escrita originalmente para guitarra, pero Claro. la otra es transcripción de un movimiento de la suite para piano que escribió Bernal Jiménez, ¿no? Como sacada del contexto de la suite e hizo arreglo para la guitarra. Entonces, las dos piezas ni siquiera se podrían considerar como posibles movimientos de una No, forma más exacto. grande. Claro. Muy bien, vamos a ver el catálogo de este colega porque pienso que es una fuente valiosa de información para los que pudieran estar interesados. Es esta. Así lo buscan, Mexican Music, Mexican Guitar Music Catalog. Y bueno, ahí está. Empieza con sonatas. Tenemos un montón de sonatas. Y aquí, exacto, aquí es donde vi la información. Mire. Pero yo creo que él igual tiene una información equivocada, pues, ¿no? Porque está, pues, pero no, realmente no dice nada, ¿no? Entonces, bueno. Miguel Bernal Jiménez, pero no. Falso, falso. En fin. Y tenemos conciertos para guitarra mexicanos, tenemos dúos, cuartetos, conciertos. Para cuarteto de cuerdas y guitarra, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, igual así lo buscan y pienso que puede ser muy interesante para muchos de ustedes. Okay. Yo creo que es un dato muy importante para todos los que nos están escuchando, sobre todo los guitarristas, por supuesto, este catálogo de la música mexicana para guitarra, porque bien dices tú que pues los guitarristas mexicanos se están formando con un repertorio mayormente europeo. Pero paradójicamente, en el momento en el que el guitarrista mexicano sale al mundo,
por supuesto que la música mexicana se vuelve su mayor divisa, ¿no? Exactamente. Y así como tú decías en el principio de esta conferencia, que te topas con el hecho de que no conozco música mexicana para guitarra, no toco música mexicana Imagínense para qué guitarra. vergüenza, exacto. Porque además, a ver, tiene toda la razón, o sea, en realidad esto se hace patente hasta que me voy. Antes de eso yo era muy feliz tocando mi sonata de Ginastera, tocando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya no digamos a nivel formativo, es decir, a nivel formativo yo entiendo perfectamente que hay que pasar por SOR, que hay que pasar por... Claro, hay que formar los dedos y hay que formar la cabeza. Pero estamos hablando en la transición del estudiante al guitarrista profesional. Y en ese sentido, no tiene mucho valor, en mi opinión, no tiene mucho valor artístico ir a Europa y tocar música europea, ¿no? Porque entonces, ¿tú quién eres? Tú eres un guitarrista que está afectado por un montón de situaciones culturales y que, según yo, deberías de ser responsable con la cultura de tu propio país. Y, yo sé que suena a un cliché de ama tu país y eso, pero no va por ahí. Más bien es una cosa de proximidad cultural. Evidentemente para nosotros es más fácil entender ciertas cosas que para un europeo entender las cosas de América Latina, ¿no? En fin, Digo, solo... yo te lo puedo decir del otro lado, porque yo llegué a México precisamente por ser amante de la música de Manuel M. Ponce para guitarra, y llegué al territorio mexicano tratando de tocar música mexicana, música de Ponce, entre millones de mexicanos, ¿no? Y miles de guitarristas mexicanos. Entonces, te entiendo perfectamente esta situación de que uno llega y quiere tocar algo que se supone los otros están mucho mejor conectados con esa música, la entienden mucho mejor porque viene de sus raíces. Exactamente. Nada más hago una pequeña intervención porque Nayeli Bernabé nos comparte que según ella, la sonata sí existió, se hizo una mención de esa sonata en programa de mano de un concierto que en una conferencia sobre Miguel Bernal Jiménez, donde se mencionó la sonata para guitarra que aparece en un programa de mano de un concierto, sin embargo, no hay más datos. Es uno de los grandes misterios. Quien la tenga, si alguien de los que nos está viendo la tiene ahí, ya sáquela, por amor de Dios, porque... No, no, Bueno, pues no hay que sé. decir también, hay un gran archivo de la música de Miguel Bernal Jiménez. Sí, eso sí sabía. Desgraciadamente, todavía no hay acceso pleno, ¿no? Habrá que Entonces esperar, puede sí. ser que la música en algún momento, ojalá, Ojalá aparezca. sería un gran archivo porque Sí, por Bernal supuesto. Jiménez es uno de los grandes compositores, ¿no? Así En es. fin. Muy bien. Adelante. Bueno, y después de eso, ya para ir concluyendo, para no extendernos demasiado, menciono un par de cosas que pasan en la década de los 90 del siglo XX. Y ahí sí que vamos a tener diferentes aproximaciones a la forma sonata. Por ejemplo, tenemos la sonata de Eduardo Angulo, que vamos a escuchar el próximo jueves también. Y es una sonata curiosa porque es una sonata que otra vez está en un solo movimiento, ¿no? Entre comillas, porque tiene subdivisiones muy claras, ¿no? Pero sí, la sonata de Eduardo Angulo, la segunda sonata, porque tiene dos, la primera de 1978, creo, y la segunda de 1995, que es la más famosa. Y en esa sonata tenemos 10 minutos de música donde ni siquiera se va a respetar la forma canónica de la sonata. Es decir, sí tenemos un tema A y un tema B, pero todo está, digamos, ya muy, digamos, bastante digerido por el compositor y vamos a tener prácticamente una sugerencia de la música. El lenguaje no sería como tan ambicioso en términos de la exploración. No tenemos atonalidad, ni serialismo, ni nada. Tenemos una armonía que es prácticamente modal. Y un montón de ritmos que estarían más cercanos a la música española, es decir, todo tipo de rasgueos y eso. Por cierto, aquí, esta es una de esas cosas que a mí me da mucha curiosidad porque la partitura de la Sonata 2 de Angulo está editada en Alemania por Michael Truster, ¿no? Que es a quien está dedicada. Y entonces toda la parte de rasgueos, incluso la grabación original, la primera grabación de la sonata, es, en mi humilde punto de vista, excesivamente correcta, ¿no? Porque tiene unos rasgueos así súper atresillados, muy, muy
muy vigorosos. Y la primera grabación está súper alemana, ¿no? Lo menciono por esto que comentábamos, ¿no? Hay cierta proximidad cultural que para nosotros es más fácil ver un tresillo y tener cierto sentido rítmico que a lo mejor un alemán no está tan familiarizado, ¿no? Con eso. Pero bueno, eso es una percepción mía por completo, ¿no? Entonces, vamos a escuchar un pedacito de la sonata, de la segunda sonata de Eduardo Angulo. Caramba, con estos comerciales. No, bueno, ya salen 10.000 comerciales. Eso sería el equivalente al tema B, de alguna manera. Eso es súper latinoamericano, según yo. Son rasgueos raros. Para mí como mexicano es como que no alcanzo a entender exactamente dónde, pero bueno. En fin, es una sonata muy bonita y en general a la gente le gusta mucho porque está escrita en un lenguaje muy agradable, ¿no? Y ya para terminar, lo que yo quería decir antes de pasar a las preguntas, si es que tienen, es que, bueno, va a haber toda una serie de exploraciones de un montón de compositores, pero uno que llama la atención no solamente por... Bueno, Eduardo Angulo es un caso similar, pues, porque son compositores que no tocan guitarra, desde Ponce, por supuesto, ¿no? Y eso siempre va a abrir una perspectiva diferente para la forma en la que se abordan este tipo de cosas, porque los compositores que escriben, los compositores guitarristas que escriben para guitarra, sí que tienden a tener una visión, pues, mucho más idiomática, mucho más instrumental, yo creo que es completamente normal, pero eso a veces... Creo que puede limitar o puede tener el riesgo de limitar un poquito la visión o digamos, la visión orquestal o tímbrica o lo que sea de la música, de la composición, ¿no? Entonces, bueno, Armando Luna, que es el último compositor, es un
compositor que murió muy joven, pero que tiene un corpus de obra muy interesante para orquesta, música de cámara, y también tiene dos sonatas para guitarra. Entonces, esta me llama la atención. Esta es de 1994, esta sonata, la primera sonata de Armando Luna. Y aquí la aproximación va a ser distinta porque Armando Luna se va a aproximar a la forma sonata, no como allegro de sonata, sino como una sonata del estilo barroco. Así como una colección de danzas, básicamente. Entonces, de hecho, por aquí está. Déjenme. No. Perdón, yo nomás quería complementar la Sí, información no que se tú lo decía. decías de los compositores no Sí. guitarristas, ¿no? Que componían para guitarra. Yo creo que a lo largo del siglo XX, como la guitarra fue ganando cada vez más territorio en el panorama de música de concierto, en Europa, en colaboración por lo general con Andrés Segovia, sí se fue desarrollando el repertorio de compositores de otros instrumentos que sí escribían obras para guitarra, ¿no? Pero en América Latina esto no sucede. En América Latina sigue como privilegio de los compositores guitarristas que componen para el instrumento, ¿no? Y los compositores. Los demás no, como que dejan la guitarra a un lado, como que no se quieren meter mucho con ella. No sé si ese vínculo que tú mencionabas de música popular, ¿no? O el ámbito popular en la música de la guitarra, como que no querían que se acercara demasiado a la música académica. No sé a qué realmente se debe. Es que es muy poderoso, o sea, en México la guitarra es como, insisto, es curioso, es el instrumento nacional porque todo mundo tiene una guitarra colgada en la pared en México, pero no es un instrumento clásico, creo, en nuestro país. No me maten los que están escuchando, pero creo que no, o sea, tiene raíces tan profundas en la música popular que yo no sé si algún día suceda eso, ¿no? Pero tiene toda la razón, por ejemplo. Son casos muy raros, o sea, Ginastera tiene una sonata, Guastavino tiene dos, no sé, otros grandes compositores. Por ejemplo, Carlos Chávez tiene estas tres piezas para guitarra que son un poco tocadas, pero yo más bien ahí, maestra, no sé si no componen para guitarra porque no les gusta o porque es muy difícil, porque esa es otra, o sea, yo creo que a veces no alcanzan a comprender exactamente el cómo funciona el instrumento, cosa Pero que en fue rara Europa sí se entonces. atrevían, ¿no? Tienes Sí, compositores sí, como sí. Torroba, Turina, que sí se atrevían a escribir ya en las generaciones Sí, posteriores, sí. Walton, Frank Martin. O sea, sí hay como el intento de escribir música para guitarra, y en Sí. América Latina siento que queda a reserva de. Exacto. Y luego hay otra teoría que yo creo que es interesante y es que hay quien dice, y yo no sé, lo pienso de verdad, hay quien dice que la guitarra funciona mejor en pequeñas formas. O sea, como que es su estado más natural, ¿no? Preludios, este tipo de fantasías, etc. Y a mí me ha pasado algunas veces que, por ejemplo, cuando escucho obras tan grandes como la sonata de Joan Manén, por ejemplo, que es tan larga, yo a veces siento como que la guitarra no se desenvuelve igual de bien en esas formas tan académicamente complejas como lo hace en pequeños caramelos musicales, ¿no? Pero bueno, no sé, yo creo que debería de hacerse más y creo que hay indicios de que hay algunos compositores que sí están empezando a hacer esas cosas, pero no sé, o también puede ser que falte una figura que tenga esa gravedad, ¿no? Como Segovia o como Julian Bream, es decir, un guitarrista de ese tamaño que no sé, creo que lo más cercano, pero eso ni siquiera, eso es en Norteamérica más bien. Por ejemplo, Elliot Fisk ha hecho esa clase de cosas con la secuencia de Yo creo que Berio, con sería la Narciso Yepes, ¿no? Narciso En el Yepes, por ámbito ejemplo. latinoamericano. Exactamente. En fin. Pero bueno, pregunta Héctor Cruz. Dice que los compositores no se acercan a la guitarra no por su perfil popular, sino porque es un instrumento muy complicado, para el cual no puedes componer si no lo conoces realmente. Sí,
Exactamente, exactamente. Digo, hasta por propia experiencia puedo decir que casi siempre se requiere la colaboración de un guitarrista, ¿no? O sea, el Sí. compositor es capaz de escribir para el instrumento, pero siempre Sí, necesita a alguien, alguien a quien claro. consultarle, ¿no? Claro, déjame contarle una anécdota brevemente. Querido José Luis Segura me platicaba que cuando él pudo consultar el manuscrito del homenaje a Debussy, de Manuel de Falla, en la casa de Falla, se encontró con que Manuel de Falla se había comprado varios métodos de guitarra porque necesitaba saber cómo diablos funcionaba, ¿no?, el instrumento. Entonces, yo creo que el maestro Héctor tiene toda la razón. O sea, es componer para la guitarra sí implica una especie de compromiso mayor, ¿no? Y el interés, por supuesto, ¿no? Pero yo le diría a los compositores que lo hagan, que compongan, porque somos un montón de guitarristas en México, así que es más probable que toquen sus obras porque somos un montón de personas, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo de Manuel M. Ponce, que realmente el repertorio para guitarra fue el que le ganó la fama internacional, ¿no? O sea, casi Exactamente. nadie conoce a Ponce por su música para piano y esa en volumen, por supuesto, le gana al repertorio guitarrístico, ¿no? Y es Pero a claro. nivel mundial, la música de Ponce para guitarra, pues es lo que lo hace conocido. Sí. Y es un caso injusto lo de Ponce también, porque yo he escuchado a otros colegas, de otros instrumentistas o músicos de otra especialidad, que un poco ven a Ponce así como, es decir, no es Chávez, no es Revueltas, porque compuso demasiado para guitarra, ¿no? Como si eso lo hubiera ensuciado un poco su trayectoria. Siendo que, no sé, el concierto para violín de Ponce, las imágenes nocturnas, toda la obra de piano, el concierto para piano, por supuesto, son obras de un nivel así increíble, ¿no? Pero bueno, sí, la guitarra es como el patito feo de la. Pero yo no sé Sí. si eso es, si es parte del encanto, ¿no? Es como, la guitarra es un poco aparte, tiene su propio mundo de. Yo creo que es algo bueno y malo al mismo tiempo, no Pero sé. invitamos a los compositores que Sí. compongan para la guitarra porque lo vamos a hacer muy famoso en todo el mundo. Exactamente, exactamente. Pero bueno, ya para terminar y no dejar de mencionarlo, escuchamos un poquitito de la sonata de Armando Luna. Ya no encontré la partitura, no sé dónde quedó, pero lo que iba a decir es que él mismo lo pone, al principio de la partitura pone tocar esta sonata y los ornamentos a la manera del barroco, es decir, puedes improvisar los adornos y puedes, etcétera. Entonces ahí Armando Luna lo que dice es que esa sonata realmente no es un allegro de sonata, sino, como ya decía, es una colección de danzas prácticamente, ¿no? Pavana, etcétera, ¿no? En fin, entonces escuchemos eso y ya con eso terminaríamos por hoy. A ver. Es una locura, a mí me encanta esto porque también rompe un poco el paradigma de la música clásica como lenguaje más conservador, y entonces aquí esto es así como rock and roll. Vamos al movimiento rápido para que los que nos están viendo se emocionen un poco. Y ahí vamos a escuchar el tema del Dies Irae que aparece en la sonata de Armando Luna y en muchas de sus obras también. En fin, y aquí ya obviamente entran algunos elementos también de técnicas extendidas o inusuales, percusiones, todo tipo de efectos, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero bueno, entonces, en conclusión, hay una enorme variedad, sobre todo ya al final del siglo XX y hasta la fecha. Por ejemplo, el maestro Leonardo Coral tiene sonatas también, dos. ¿Dónde está esta otra partitura? El querido Ángel Gómez me acaba de escribir otra sonata completa en tres movimientos. Entonces, bueno, hacemos el esfuerzo. Este es un buen ejemplo de que algunos compositores todavía se arriesgan a escribir sonatas. Es una sonata larga, como de 15 minutos más o menos, ¿no? Bueno, larga para nosotros. En fin, Sí, justo muchísimas aquí gracias. Luis ¿Sí? Fernando Méndez Salgado dice que muchos no se animan a escribir para guitarra porque es como escribir para una pequeña orquesta y no cualquiera se atreve, Exacto, ¿no? exacto, Haciendo la exacto. referencia a la famosa frase. Sí, por supuesto, aprovechamos el programa también para hacer la invitación a los compositores. Somos muchos guitarristas, hay mucha hambre. De repertorio nuevo, de acercar la música al público. Claro. La ventaja de la guitarra siempre va a estar ahí, que es un instrumento que no se necesita mucho. Se puede llevar a cualquier lugar, puede tocar Exacto. en cualquier espacio y realmente es muy, muy accesible para el público. Y con esto, pues me gustaría agradecerte este tiempo que nos dedicaste todo el recorrido sobre el panorama de la forma de sonata en la música mexicana para guitarra y invitamos al público para el próximo jueves al concierto que vas a presentar en este mismo espacio, no solamente para el concierto, pero para todas las actividades que organiza la Exactamente. Secretaría de la difusión cultural y extensión universitaria. Pueden seguir las redes sociales a través de Cultura UMSNH, que todos queden al pendiente del concierto que nos vas a ofrecer el próximo jueves. No sé si te Muchísimas. gustaría agregar algo más. No, muchísimas gracias por la invitación, por el apoyo. Nos vemos el próximo jueves. Sigan las redes de la universidad que usted ya mencionó. Y dice aquí, Óscar Velázquez tiene una pregunta. Dice, bueno, me saluda, igual saludos de vuelta, Óscar. Dice, ¿crees que la forma sonata sea atractiva, si no necesaria, para los compositores del siglo XXI? Yo creo que para los concertistas es fundamental, dice él, porque nos lleva a comprender y llevar al escenario cualquier música de gran formato. ¿Cómo podríamos invitar a que el género vuelva a manos de los compositores? Sí, es verdad eso, pues, porque podría parecer que para un compositor moderno ya no es interesante trabajar con un método, con un modelo viejo, ¿no? Como podría parecer la forma de sonata, porque existe efectivamente esta tendencia a que todo lo que ya se hizo ya no se debe hacer, ¿no? O algo así. Yo no estoy tan seguro, yo más bien creo que la gran bondad de la forma sonata está precisamente en la enorme flexibilidad que tiene. Es decir, en el momento en que empezó a complicarse el asunto y teníamos una forma muy inocente de A y B, pero después la B se empezó a complicar más y después regresamos a la A, pero después modulamos y después no sé qué tantas cosas, yo creo que es una de esas formas que no se agotan, esa es mi opinión. O sea, yo creo que siempre se le puede sacar la vuelta, ¿no? Como vimos con algunos de estos ejemplos. Y ahí más bien está en, yo no sé, yo no compongo ni mucho menos, pero yo pienso que con un poco de esmero se le puede sacar la vuelta y desde el punto de vista de la creatividad, ¿no? Es decir, bueno, este es el canon de la forma sonata, este es el esquema. ¿Qué puedo hacer yo como compositor para eso, ¿no? Para sacar otra perspectiva. Yo creo que es importante. Para los compositores, a veces es una opinión muy personal, insisto, pero creo que trabajar con un poco de rigor es bueno también, de repente. O sea, tratar de. Sí, claro, tú compones todo lo que quieras y eso, pero creo que es importante también ser capaz de replicar o de reinterpretar una forma tan estructuralmente sólida como esta, ¿no? Y para los estudiantes, pues mucho más. No es lo mismo tocar un preludio de Tárrega o lo que sea, o a tocar una forma que efectivamente sí ya requiere un desarrollo de tipo sintáctico, ¿no? O sea,
una forma de mayor duración, pero también de mayor compromiso intelectual, donde no puedes estar tocando lo que se te ocurre, ¿no? Donde tiene que haber una idea de qué es lo que quiere decir, cómo, por qué, etcétera, ¿no? Una Pero, estructura, ¿no? Una estructura. bueno, Que creo que exacto. esa discusión entre las dos corrientes en la composición, si seguir apegados a las estructuras tradicionales o no, creo que es un tema eterno, ¿no? Es un tema eterno. Yo lo único que sé es que antes de que Picasso empezara a dibujar, a pintar todo lo que lo hizo famoso, Picasso era perfectamente capaz de pintar en el estilo más clásico, ¿no? Y yo sé Exacto. que Stravinsky era perfectamente capaz de componer al estilo estricto y lo que sea, ¿no? Entonces, no sé, no despreciar como de manera tan tajante lo que. Lo nuevo es bueno, sí, pero lo que ya pasó es importante porque son las bases, ¿no? En fin. Claro. Aquí están La pidiendo si playlist. podrías compartir la playlist Sí, la que pego aquí les en el gustaría. chat. A ver, sí, vamos a ver. Un segundito. Ay, Dios, no sé cómo hacer esto. Compartir, copiar el vínculo y ya lo estoy pegando. Yo soy terriblemente torpe para estas cosas. A ver, ahí está. Muy bien, entonces para todos los interesados, ahí está la playlist del panorama que hoy recorrimos Es muy y general, muy, muy general, pero bueno. Exacto. Muchísimas nos gracias. vamos a quedar con muchas ganas de escucharte la próxima semana nuevamente el jueves en el horario del programa Nicolaita, aquí a la misma hora. Muchísimas gracias. Estoy terminando de grabar los últimos fragmentos, por eso está el fondo negro. Estamos trabajando para el próximo jueves, pero todo bien, todo bien. Muy bien. Pues Bueno, nuevamente muchísimas gracias por gracias. acompañarnos hoy, Luis, y que todo salga bien y el próximo jueves podamos disfrutar tu concierto. Súper, súper. Un abrazo a todos. Me dio gusto saludarlos, leer a algunos colegas por aquí conocidos. Aunque sea virtualmente, cuídense mucho, espero que estén muy sanos todos, ¿no? Un abrazo, bye bye. Igualmente, hasta luego.